La OTAN, ¿usted no entiende que estemos en la OTAN? No, yo después de lo que he visto hoy, o sea, de lo que se ha acordado, de lo que es que no sé qué hacemos ahí, realmente. Es decir, a nosotros, si nos interesa estar en una alianza, es para sacar cosas a cambio, ¿no? Y aquí lo único que hacemos es pagar. En vez de obtener más protección, aquí es pagar. Y comprar más, y comprometerte a... Y tenemos a los ejércitos a 10.000 kilómetros de nuestra frontera. O sea, es que yo, de verdad, no lo entiendo. O sea, yo no sé qué narices hacemos en esta alianza. Ayer llega el senil, este hombre, llega y le ponen así en el papelito. Sí, este, sí. Ese hombre, porque yo supongo que el año que viene ya lo quitarán de ahí, pondrán a la vicepresidenta, porque bueno, es que da pena verlo. Bueno, desde que salió elegido y ahí sigue, y Kamala Harris no asoma la nariz. Pues bueno, hombre, a lo mejor es que un día ya lo aguantan tanto que un día el hombre se cae y ya se abre la cabeza y ya no sale de ahí. Pero bueno. Hombre, no le deseo a usted un tropiezo. No, así. Si no le deseo, si es que es lo que hay. Es como cuando tú ves a alguien que está en peligro de caerse y matarse, pues haces algo, pero ahí no hacen nada. Además, le siguen hacen bajar por la escalerilla esa del avión, que cualquier día sale cae rodando. Bueno, le pusieron así en el papelito, le dijeron, sal del coche, por la puerta derecha. Saluda al señor Alto, que es el presidente de España. No le llames Antonio. No le llame Antonio, es Peter. Bueno, luego, aquí dices... Defenderemos cada centímetro del territorio y de los aliados del territorio, cada garantizando su integridad territorial. Eso es lo que dijo.